Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más con el informativo del municipio industrial de Risaralda. Me acompaña el mandatario de los dos quebradenses, Diego Ramos, a quien saluda en este momento, alcalde. Muy buenas tardes y bienvenido. Angélica, buenas tardes y a todos los televidentes también un saludo muy especial. Empezamos con excelentes noticias para el municipio de Dos Quebradas, ya que en el ranking que entrega el Departamento Nacional de Planeación cada año clasificó al municipio industrial en el primer lugar del departamento de Risaralda. Esto en cuanto a la calificación integral obtenida para esa localidad en el año 2013. Alcalde, la calificación integral refleja la gestión pública, el excelente manejo administrativo y fiscal y también la eficacia en el cumplimiento del plan de desarrollo. Dos Quebradas obtuvo una calificación de 84 sobre el 100% y estuvo incluso por encima de municipios como Quinchía, La Celia y Pereira. ¿Cómo obtener estos excelentes resultados? Bueno, aquí hay que agradecerle primeramente a Dios que nos da sabiduría y a un gran equipo que tenemos nosotros dentro de nuestra empresa de todos, Dos Quebradas. En este momento pues llevamos el segundo año ganándonos este gran premio. Como me lo decía el director a nivel nacional, el doctor Simón Gaviria, que teníamos que darlo a conocer a toda la región y en especial a los dosquebradenses que han tenido también esa participación. ¿Y por qué razón decimos que participación? Porque han pagado también los impuestos, o sea, el recaudo cuenta ahí también, la deuda pública también cuenta, cuenta también el manejo de esos mismos recursos, cómo se van a invertir. De una u otra manera, el gobierno nacional nos establece por ley que los recursos del SGP pues vienen con destinación propia, nosotros no los desviamos para hacer algo que la ley no nos lo diga, sino que estamos trabajando con un grupo en parte jurídica, en planeación, en hacienda y en sí todos unidos buscando de las verdaderas soluciones para nuestro territorio, para nuestras comunidades. Pero en esa parte hemos sido de verdad muy unidos todos y hoy por hoy pues tenemos la mejor calificación, 84.6, donde de verdad quedamos muy contentos. Estamos también ocupando el puesto 70 a nivel de todo Colombia, o sea, estamos por encima de 1.103, o sea, 1.033 municipios. Estamos nosotros por encima de ellos. Qué bueno pues poder lograr el próximo año los primeros lugares también. Esto es algo que nos hemos puesto nosotros a dialogar también con todo nuestro gran equipo y hay que seguir buscando mejores alternativas para lograr estar en los primeros puestos a nivel nacional. Bueno, Dos Quebradas sigue destacándose a nivel departamental, en este caso en salud, ya que con una calificación del 98% sobre 100 en gestión de salud, el departamento de Risaralda calificó al municipio de Dos Quebradas en primer lugar de todo el departamento. Esta calificación corresponde a la evaluación y verificación del cumplimiento en la gestión en salud. ¿Cuál era la importancia de obtener una excelente calificación en este caso? Angélica, muy buena la pregunta porque sabemos de que la salud está en cuidados intensivos en todo el territorio nacional, pero nosotros tenemos una red de muy excelente, así nos ha calificado el mismo ministro de Salud cuando ha llegado aquí, en lo que es Pereira con el Hospital San Jorge, lo que es en la Virginia y Dos Quebradas, nuestro Hospital Santa Mónica, prestamos el mejor servicio. Entonces, de verdad de que esa calificación por parte de la Secretaría de Salud Departamental, pues de verdad nos orgullece, pero tenemos que seguir trabajando entre todos, dando los mejores resultados. Esto también se debe a un gran equipo también que tenemos en el Hospital Santa Mónica, lo mismo que en la Secretaría de Salud. Entonces hay que seguir avanzando muchísimo más, buscar más alternativas, más recursos con el mismo ministerio para poder abarcar en su totalidad. Y qué bueno que el próximo año pues no sea 98, sino un 100% que podamos prestar ese gran servicio.
Continuemos hablando de más gestiones, ya que por un valor que supera los 700 millones de pesos, ustedes lograron gestionar para el municipio de Dos Quebradas más de 2.000 elementos que serán claves para la atención de emergencias para el Cuerpo Oficial de Bomberos. ¿Cuántos fueron los recursos necesarios para traer esta inversión al municipio industrial y cuál será la utilidad? Yo esta donación la he denominado que sí se puede hacer la gestión. Hace más o menos unos 10 meses atrás empezamos a tocar puertas en el extranjero y a mirar por dónde podíamos traer algunas donaciones. Y efectivamente esto es la unión de, como se dice, para poder tener estos resultados por parte del Cuerpo de Bomberos, por parte de nosotros mismos como gobierno central, donde buscamos la manera de tener un contacto con California, Bomberos California, y hicimos todos los trámites. Lo que usted acaba de decir, son $650 mil que vale todos estos elementos, más de 2.000 elementos que nos han enviado y que podemos decir solo nos costaron 56 millones de pesos la legalización. Entonces, sí se pueden hacer las gestiones, sí se pueden tocar puertas en el extranjero y traer todos estos elementos que nos van a servir para ayudarle a los territorios vecinos, para ayudarle a todos nuestros amigos de todos estos sectores más cercanos o de todas estas ciudades, estos territorios que están muy cerca a nosotros. No es solamente para servicio de nosotros, sino para servicios también de donde nos puedan llamar y oportunamente también puede servir. Como es de anotarnos, en esta administración estamos de frente con los organismos de socorro, como es los bomberos, como es la Defensa Civil y como es la Cruz Roja. Bueno, en las gestiones municipales adelantadas ante el gobierno nacional, regional y ante entidades públicas y privadas, ya supera durante la actual administración los 200 mil millones de pesos. Por gestión del alcalde Diego Ramos y la teniente Lina María Marina ante los bomberos de California, Estados Unidos, fueron donados al municipio industrial más de 2.000 elementos para la atención de emergencias, cuyo valor supera los 700 millones de pesos. La teniente Lina María Marín, comandante del Cuerpo de Bomberos de Dos Quebradas, explicó que la institución solo invirtió recursos por 56 millones de pesos para los gastos de importación y de legalización de los equipos, los cuales son claves para fortalecer la atención de las emergencias en el municipio. Estos equipos nos van a dar más operatividad, es así como todas las mangueras que podemos ver y todos los pitones nos van a permitir tener una distancia mucho más apropiada para poder combatir un incendio. Vemos también que tenemos de diferentes dimensiones estos equipos, eso nos va a dar mayor caudal en una atención de una emergencia. Algunos de los equipos son de extricación vehicular para rescatar al interior de los vehículos, extractor de humo, autocontenidos o equipos de respiración autónoma, trajes estructurales, boquillas, tramos, accesorios, entre otros. El alcalde Diego Ramos dio a conocer que por gestión ante el gobierno nacional, regional, entidades e instituciones nacionales e internacionales, en su gobierno han sido obtenidas inversiones o recursos que superan los 190 mil millones de pesos. Con diferentes reuniones sostenidas entre la Administración Municipal, Autopistas del Café y, por supuesto, la Agencia Nacional de Infraestructura, se vienen analizando alternativas de solución para la movilidad de los peatones, específicamente en la avenida Ferrocarril. ¿Cuál es la problemática en este momento que ustedes vienen detectando a la altura del sector de Bosques de la Acuarela y por lo cual la comunidad pues viene haciendo sentir su voz para que ustedes entreguen una alternativa de movilidad en esta zona? Bueno, aquí sí lo tenemos que dar a conocer, es desde la parte del viaducto, desde donde empieza pues el viaducto de aquí para allá hasta la Romelia. Esta vía está concesionada, que es la avenida Ferrocarril, donde se construyó y no se tuvo en cuenta al ser humano y ni a todas las mismas mascotas que tienen vida también, y donde hemos tenido todos los problemas en accidentes de tránsito, donde han perdido la vida de 20 personas, lo que hace que está esto construido. Y tenemos una grave dificultad en Bosques de la Acuarela, porque este sitio pues tiene una comunidad de más de 25 mil personas que utilizan esta avenida, el cruce, y a diario pues vemos estos grandes accidentes. Hoy por hoy pues queremos
tomar una gran decisión. ¿Y cuál es? Es que el puente peatonal que se va a construir en el sitio Fabio Vázquez, pues lo queremos trasladar a Bosques de la Acuarela y el próximo año, pues, seguir construyendo en este sector de allí del Rompoy de Postobón, donde también nos hace mucha falta también, lo igual que en Playa Rica, igual también que en el sector de la 34. Hay cuatro sitios totalmente identificados que han generado muchos accidentes en esta avenida. Lastimosamente, lo tenemos que decir, no hubo planeación de ninguna clase, pues, de tener primero en cuenta al ser humano para poder evitar todas estas muertes, todos estos accidentes que a diario se registran en este sector. El gerente de Autopistas del Café nos dio su punto de vista frente a la problemática que actualmente se viene detectando en el sector de Bosques de la Acuarela sobre la avenida Ferrocarril. La comunidad de Bosques de la Acuarela creo que tiene la razón. Yo lo he manifestado desde tiempo atrás en alguna invitación que me hizo el Consejo de Dos Quebradas. Yo le manifesté al Consejo en pleno que Bosques de la Acuarela una necesidad. Se lo he manifestado a la ANI, se lo hemos dicho al supervisor de contrato de Autopistas del Café, para que le comunique directamente a la Agencia Nacional de Infraestructura que una de las prioridades que tiene en materia de seguridad vial la avenida del Ferrocarril es la construcción de Bosques de la Acuarela, mucho primero que antes que otras soluciones. Y con la imposición de la medalla Orden del Progreso, el mandatario de Dos Quebradas condecoró y reconoció el trabajo desarrollado por la Brigadier General Mireya Cordún López. ¿Cuáles son esos hechos relevantes por los cuales usted impuso esta condecoración? Aquí hay que decirles a todos de que las mujeres en nuestra administración han contado muchísimo y mucho más la Brigadier General Mireya, la cual de verdad con su misma policía, como el comandante Blanco, con cada uno de ellos y el mismo coronel Alarcón, pues han dado los mejores resultados trabajando con los cuadrantes, trabajando con nuestra comunidad de la mano, y hoy por hoy pues tenemos dentro de nuestro municipio unos grandes resultados que tenemos que darlos a conocer también y que hemos rebajado muchísimo, muchísimo dentro de nuestro municipio. Tenemos un 19% menos que la pasada vigencia. De todas maneras, qué bueno pues llegar algún día a decir cero homicidios, porque el único dueño de la vida es Dios, pero de todas maneras, con todas las dificultades que tenemos, pues de todas maneras hay que reconocer ese gran trabajo de 21 meses que estuvo aquí en toda la región 3, o sea, todo el eje cafetero, los tres departamentos y parte del norte del valle, donde era la comandante como general de toda la institución de la policía. Ha venido también un gran coronel también, que el próximo mes de diciembre pues va a subir de rango, o sea, va a tener un ascenso también como general, y viene de Cartagena, de manejar toda el área metropolitana. De todas maneras, le damos la bienvenida al coronel Ramírez y estamos atentos también para poder trabajar en equipo para dar los mejores resultados. El alcalde Diego Ramos confirió la condecoración Medalla del Progreso a la Brigadier General Mireya Cordón López, quien estuvo al mando del Comando de la Región de Policía número 3 por el aporte entregado al municipio industrial, donde se destacó que Dos Quebradas logró mantener una reducción considerable en el número de delitos de alto impacto, con una tasa de homicidios por debajo de la media nacional de 23 homicidios por 100.000 habitantes, reflejo exitoso del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y como resultado del liderazgo y el compromiso forjado en cada una de las estrategias para hacer frente a las necesidades y requerimientos detectados en materia de seguridad. Por su parte, la Brigadier General Mireya Cordón López agradeció este reconocimiento al tiempo que destacó que las acciones emprendidas con el apoyo de la Administración Municipal a favor del bienestar y la seguridad de Dos Quebradas. Bueno, yo recibo esta medalla en nombre de todos los hombres y mujeres que trabajan en el municipio de Dos Quebradas, y por supuesto en la metropolitana de Pereira, puesto que este es un trabajo que se hace en equipo, es una labor de todos y cada uno de los policías, pero también es importante resaltar que trabajar mancomunadamente con la alcaldía pues es importante para poder dar resultados en materia de seguridad ciudadana.
El acto contó con la presencia del comandante entrante de la región número 3, Jorge Luis Ramírez Aragón, el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Ricardo Augusto Alarcón Ocampo, y el mayor Efrén Blanco, comandante de la estación de Dos Quebradas. Los retos son grandes, es el reto que deja mi general Mireya acá en la región, mantener los niveles de seguridad, de convivencia y seguridad ciudadana en la región, apoyar a cada uno de los comandantes y el trabajo articulado con las autoridades político-administrativas. Es un reto grande y lo vamos a cumplir. Y estos son otros hechos que se destacan en nuestro municipio. En presencia del arzobispo de Bogotá y cardenal primado de Colombia, eminentísimo Rubén Salazar, el obispo de Pereira, monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, autoridades eclesiásticas, civiles y gubernamentales, fue inaugurado y bendecido el auditorio diocesano monseñor Mario Giraldo en Dos Quebradas, que desde la fecha está al servicio de la comunidad cristiana, la institución educativa y la comunidad en general, con el fin de convertirse en un espacio para el encuentro ciudadano y la realización de importantes eventos. Los adultos mayores del municipio de Dos Quebradas continúan aprendiendo y trabajando por el medio ambiente. Para muestra de ello, la huerta que se inició hace unos meses en las instalaciones del Centro Vida José Argemiro Cárdenas Agudelo comenzó a dar frutos y sirve de escenario para que muchos de ellos recuerden los trabajos que disfrutaron en su juventud. Y nosotros, pues, a la hora del té, ¿cierto? Entre todos, en comunidad, ¿cierto? Le vamos trabajando también más o menos ahí de acuerdo a conformemente se necesita. Claro que a esto le hace falta más, ¿cierto? La huerta inició en los primeros meses del año en curso con el acondicionamiento del terreno, estudiando las semillas que podrían dar fruto en ella, pero no fue hasta el mes de abril cuando se comenzaron a cultivar las semillas de diversos productos a través de la clase de ciencias naturales, que hace parte del proceso de alfabetización, la cual tiene como objetivo explicarles el cuidado del medio ambiente y la necesidad de cultivar. Con estos productos apenas tenemos previsto para la primera semana de noviembre, con los productos que se están dando acá, hacer una feria artesanal, donde vamos a mostrar todo lo que ellos han hecho artesanalmente y con los productos de acá hacer un almuerzo para ellos. No todos los que participan en las clases de alfabetización cuidan de la huerta. Un promedio de 50 adultos mayores vienen y cuidan de los cultivos de cebolla, tomate, tomillo, orégano, apio, cilantro, lechuga. Incluso han aprendido a hacer fumigaciones biológicas por medio del ají, el cual se fermenta y posteriormente se aplica para evitar que los insectos ataquen los productos. Ah, no, eso le hace una limpieza cada 8 días muy linda, la zanahoria, el apio, el cilantro, la lechuga, y muchas cosas le han sembrado, la cebolla, y mantenemos muy pendientes de esta huerta. Los adultos mayores también son capacitados por el SENA para en un futuro hacer de la huerta un ejercicio rentable con el que puedan obtener ganancias que beneficien a las personas que hacen parte del Centro Vida. Asimismo, se pretende hacer un proceso de lombricultura y bioabono que puedan beneficiar a los dosquebradenses. A fin de recaudar la cartera vencida en el municipio industrial, la Secretaría de Hacienda ofrece por pago total del impuesto predial e industria y comercio en intereses y sanciones el 80% de descuento por pago total. Rosa María Rivera, titular de esta cartera, mencionó que igualmente se entrega un 50% de descuento por acuerdo de pago, cuya vigencia será hasta el 30 de diciembre. A ustedes, gracias por acompañarnos y, por supuesto, al alcalde de Dos Quebradas lo esperamos nuevamente en otra misión. Angélica, gracias por el espacio y a todos ustedes los televidentes, también gracias por preferirnos y a los amigos también del extranjero, váyase salud. Esta es toda la información que se emite desde el municipio industrial de Risaralda. Continúen en estudio con más información.